buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo Escorpión, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Escorpión, mi amor, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para Escorpión, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, voy a estar pues empezando esta lectura de una manera muy diferente, porque pues normalmente no acostumbro pues a hacer este tipo de cosas, pero quiero estar mandando un saludito muy especial a la señora Oneida, que me apoya, que es increíble, que en todas cada una de las publicaciones que pues publico siempre me deja mensajes de mucho cariño y de mucho apoyo. También pues a la señora Lupita de México, no voy a estar pues diciendo su apellido pues por privacidad. También pues tengo pues tu apoyo y sabes que te agradezco mucho. Y bueno, a todas aquellas personas, a todas mis seguidoras pues de todo el mundo, desde Italia, desde Holanda, siempre leo sus comentarios con mucho amor y con mucho cariño. La verdad es que bueno, estoy flotando porque son como las 2 de la mañana. Las lecturas van a estar saliendo pues un poquito tarde, porque pues ya el tiempo no me dio, pero como siempre pues dando lo mejor de mí. Así que gracias a todas y cada una de ustedes, pero a todas las personas también que me oyen. No importa pues si eres niña, niño, lo que sea, ok, de todas partes del mundo, de corazón, gracias por tu maravilloso apoyo. Bueno, vamos a estar pues empezando, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para Escorpión, Sol, Luna, Ascendente o Venus. A través de la taza del café, bueno, Escorpión, yo veo que tú lamentablemente vas a estar un poco bajoneada, bajoneado, tienes que zapatearte, como dicen en mi país, tienes que limpiarte espiritualmente. Le estaba diciendo pues a mi amiga Asenet, que pues la quiero muchísimo, de muchísimos años, precisamente pues lo mismo, que pues tuve una canalización pues con ella y que pues se tenía que estar pues limpiando, pero bueno, no es ella nada más, son ustedes en general. Porque tienen demasiadas envidias encima, porque tienen demasiadas negatividades encima. Ustedes pues han pensado que la suerte pues se le ha ido. Para muchos de mis queridos escorpiones y escorpionas que manejan las energías, la verdad, o sea, se están dando cuenta de lo que está pasando. De que pues cuando no se limpian, pues evidentemente que todas esas negatividades le bloquean los caminos. Pero realmente puedes estar, o sea, poniendo de tu parte, número uno, diciendo esto no me va a vencer, esto realmente pues no es más grande que yo, y zapateándose de esa tristeza, porque tú vas a estar muy melancólica, muy melancólico, vas a estar llorando de repente por tus hijos ingratos, ingratas, que pues porque la vida pues fue así. Pero bueno, todos cometen errores. En estos días yo leí pues todos cometemos errores realmente, porque pues soy humana también. Y en estos días leí un comentario pues precisamente en este signo, de que pues una persona reconocía que cometió errores con su familia, creo, no sé qué cosa. Y pues la verdad que tenía que entender que había pues que pagar en la vida. Y es cierto, porque pues hay veces que tú no entiendes por qué un hijo te abandona, completamente te entierra vivo o viva, pero recuérdate que pues tú nada más, o sea, no es la parte pues del hijo, de la hija, hay que ver, o sea, cómo se sintió pues esa persona pues por ti. Quizás, o sea, no le diste el suficiente amor, quizás fuiste muy dura, muy duro, quizás te fuiste del lado de la familia, de tu familia, pues antes de apoyar pues a ese hijo, a esa hija. Y pues esas son cosas que no se olvidan, ¿ok? Entonces pues todos cometemos errores, no se trata de dejarte como la peor persona del mundo, pero realmente tú tienes que entender también que para que haya pues una reacción, tiene que haber una acción. Entonces te vas a sentir en resumen pues muy bajoneada, bajoneado, vas a estar recordando tus épocas doradas de dinero. Yo veo que tú te sientes a veces muy triste porque tú pudieras estar pensando cuánto dinero pasó por tus manos y pudieras estar, o sea, en esa situación, ¿ok? Habla aparte de todo esto que vas a estar extrañando mucho un animalito, pero si tienes un animal, lo que sea que tengas, pues pudieras estar viviendo que pues le hace falta pues algo, o no se siente pues muy bien o lo que sea. Vas a pensar en la venta de una casa, de una propiedad, o comprarla. Tienes que tener mucho cuidado. Yo te recomiendo que pienses lo que vas a hacer, porque eso pudiera estar siendo pues hundiéndote pues más en la ruina, ¿ok? Pero lo que necesitas es una buena friega, como dicen en mi país.
Mucha suerte con el 39, el 40 y el 50. Yo veo que te vas a estar, pues, vas a estar teniendo alergias en tu piel, etcétera. Así que pues a cuidarte pues muchito. El estómago también lamentablemente te puede estar dando una mala pasada. Y esto significa que pudieras estar teniendo gastritis. Si eres de las personas que toman muchas pastillas, pudieras estarte vomitando porque el medicamento pudiera estar siendo pues muy fuerte para tu cuerpo, ¿ok? Cuidado con las rodillas, que te van a doler mucho las articulaciones. Se te descubre pues algo del estómago. Tú vas a tener la oportunidad de hacer una demanda. Quizás esto no te está saliendo ahora en esta semana, pero yo siento que en unos 3 o 4 meses tú vas a tener que demandar a una persona y esto va a ser muy positivo para ti, ¿ok? Porque esto va a ser pues una de las maneras en la que te levantas. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar muy solitaria, solitario, valga la redundancia. Vas a estar pensando mucho en la luna, vas a estar pensando todo lo que ayudaste. Te vas a sentir un poco pesada, pesado, en el sentido de que vas a estar sintiéndote que por qué tienes que estar dando tanto a tanta gente. Y te vas a arrepentir un poco, ¿viste? Te veo un policía que te puede estar dando pues una multa. Vamos a seguir más adelante. Con la punta de cuarzo, bueno, te veo un espíritu, te veo el estómago oscuro. Yo siento que te van a estar pues descubriendo algo del estómago. Esperemos en Dios que no sea pues nada muy trágico. Pero yo siento que vas a estar yendo pues a los médicos y todo esto. Yo siento que esto es emocional, Escorpión. Definitivamente yo no siento que esto sea pues algo físico, valga la redundancia. Si llegó pues algo físico, ok, pero esto te lo ha pues provocado los nervios. La tristeza que sientes al sentirte pues alejada o alejado de tu familia, y de repente que nadie te valore, que tú siempre seas la persona que te preocupas por medio mundo, pero pues ¿quién está para Escorpio ahí? Bueno, cuando lo necesitas, muy difícil. Vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista, ilustrado por Giovanni Bacchetta. Pudieras estar teniendo algunos obstáculos por infidelidad, pudieras estar de repente pues conociendo a personas que quieran estar siendo pues infieles contigo. Tienes que tener mucho cuidado, esto trae muchos problemas. De hecho pues yo veo que te vas a estar pues alejando de algunas personas. Si quieres mantener tu relación, si es que la tienes, definitivamente pues aléjate de este tipo de cosas. Pero vas a tener una discusión con alguna autoridad. Cuídate mucho de tickets. Veo pues aparte pues de todo esto, multas como le digan en tu país. Veo que conoces a personas muy importantes que te ayudan en el trabajo, pero veo que vas a trabajar con magia. Pudieras estar haciendo algunos trámites para el extranjero, sea una visa, un pasaporte, o aunque sea pues que te vengas de mojada o de mojado, que pues también se te tiene que estar respetando porque es tu vida, es tu decisión. Nadie tiene derecho porque pues cada quien sabe lo que sufre. Vamos a seguir más adelante con la baraja española. Vamos a ver Escorpio, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus. En el corte de tus cartas veo que vas a tener una situación con una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Pero también situaciones con la justicia. Tú vas a estar mínimo sabiendo que alguien de tu alrededor de ti, perdón, como de tu entorno, lo siento, se me fue pues la palabra, va a estar teniendo problemas legales, así que pues cuídate mucho. Vamos a seguir pues adelante. Vamos a ver. También pudieras estar viviendo pues triángulos amorosos, los cuales te pudieran estar haciendo pues muy triste, pero hay una mujer que te está trabajando, que te está cerrando todos los caminos, míralo aquí. Pero de todos modos, yo siento que consigues vencer y encuentras prosperidad y abundancia. Vamos a seguir más adelante con, vamos a ver, con el tarot egipcio. Te pido disculpas, estoy muy afónica, pero hay que seguir pues trabajando ya, pues no hay más tiempo pues de dormir pues por ahora. Vamos a seguir adelante, vas a estar haciendo magia, vas a recuperar tu brillo, vas a recuperar pues todo lo que viene siendo esa suerte que tenía. Que tenías en el pasado, pero ¿quieres que te diga pues algo, Scorpio? Definitivamente también pues habla de que tienes que estar, o sea, poniendo de tu parte espiritualmente, ¿ok? Se duplica tu prosperidad, tienes muchos maldeos encima, vas a brillar mucho, te vibra la infidelidad, se te abren los caminos en el dinero.
te llega un dinero bastante bueno y pudieras estarte ganando un premio a la lotería, porque pues aquí sale un dinero muy bueno para ti, ¿ok? Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Rider. Vamos a ver Escorpio, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus. En el corte de tus cartas habla de que vas a pensar si te quedas o te vas del lugar en donde te encuentras, ¿ok? Y habla mucho que vas a pensar en algo del extranjero. Perdón, de repente pues cuando tú eras niña o niño o memorias que viviste con alguna persona. En tu casa se celebra algo, pero tú vas a sentir como una tristeza porque tú sientes que la vida ha sido muy dura contigo y tú vas a recordar tus mejores tiempos. Y esos tiempos tenían prosperidad, abundancia, riqueza, quizás un amor. Si tú eres viuda o viudo o soltera o soltero, vas a sentir triste, ¿oíste? Vas a tener peleas por dinero. Personas que no te valoraron en el pasado, lamentablemente, pues van a estar pues volviendo, pero te tienes que cuidar demasiado de la presión. Yo siento que tú tienes un guangua, como dicen pues en mi país, muy grande pues encima. Y tú te vas a sentir demasiado triste y eso va a ser muy fuerte y te vas a arrepentir de repente pues, perdón, te vas a arrepentir de repente de quizás haber sido la buena hija que fuiste, el buen hijo que fuiste, el buen padre o la buena madre, porque es como que a ti que no te valoran. Pero también vas a estar pensando que por qué actuaste de esa manera. Bueno, pues en el corte de tus cartas con el tarot de las sombras, tienes que cuidarte mucho de las piernas, pero vas a estar pues renaciendo como el ave fénix de ese estancamiento tan horrible que pues traes, lo vas a estar, o sea, dejando atrás por medio de la oración, de la fe. Tienes trabajo de la Santa Muerte por tu casa y encima de ti, ¿ok? Así que pues por eso te puedes sentir pues tan triste. Y el final pues de un ciclo y una guerra espiritual que vas a estar teniendo que pelear sí o sí. Vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Escorpio, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no, lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir pues adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 2552, el 2552 dos veces, 5665-0330, 5510-01, 9339, 0440, 5540 de nuevo. El signo más compatible Cáncer, el menos compatible Escorpio. Yo siento que vas a estar extrañando personas que fallecieron también, ¿ok? Y pues el día dorado va a estar siendo el 3 y la piedra de la suerte va a estar siendo, vamos a ver, bueno, no la tengo aquí, pero el cuarzo rosado, porque necesitas sanar tu alma, tu corazón y zapatearte pues de esas negatividades. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye. Hola, te habla Shisley Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar, para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.